gracias. Parece ser que le ha salido un pequeño contrincante a nuestro Hubsan, el Galaxy Visitor 1. Es un unboxing un poco así rapidito, pues más que nada porque, bueno, llegan las fiestas, todos empezamos a querer cositas y resulta que a última hora no hay, bueno, no hay cuadricópteros. No hay Hubsan XV2, X4V2 en toda España, así que bueno, parece ser que el tema cuadricópteros va para adelante. Presentarnos esta nueva salida al mercado del Night Eagles, como ya hemos dicho, el Galaxy Visitator 1, y vamos a hacerle un unboxing así un poquito rapidito, ¿vale? Vemos aquí pues un poco para la edad, que es capaz de hacer flip, que es 2,4, más de 14 años, hace foto, hace vídeo, cargador USB, baterías lipo, RTF, TXR, incorporado una tarjeta micro SD, ¿vale? Que no se nos olvide nada, pero esto es todo lo que lleva esta joyita. Vamos a abrirla. Y como vemos, pues viene incluso hasta con baterías y con un destornillador. Un destornillador para apretar y para desmontarlo todo. Este tipo, este es el cargador USB que lleva, muy sencillito. Como hemos dicho, las cuatro baterías, un recambio de palas. En este caso las palas vienen montadas en la parte delantera, las naranjas. Yo siempre aconsejo que las claras o las más claras se pongan en la parte trasera, que es donde mejor se ve. Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño estudio de cómo va esto, ¿vale? Vamos a guardar este. El sitio de ubicación de la batería pues es el mismo, y como estamos viendo, pues entra bastante bien. La batería es de 0925 WH, es una S 3.7 voltios, 250.000 amperios, 30C lipo battery, ¿vale? A ver si ahí lo podéis ver. Bien. Vemos que tiene el conector de donde va a ir incorporada la cámara. Pues como ya hemos dicho, además puede venir con una cámara que se instala con dos tornillitos. Viene incluso hasta la tarjeta micro SD para meterla en la ranurita y en la conexión esta de aquí, con dos tornillos que lleva, pues se quedaría fija y nuestro equipo tendría además una cámara en la cual podríamos hacer fotos y vídeos, ¿vale? El aspecto que tiene es muy bonito, tiene unos colores, un conjunto de colores muy llamativos. El equipo es muy resistente y incluso llega a hacer flips pulsando aquí y hace un sonido y hacemos un movimiento hacia adelante o hacia atrás y él solo hace los flips. Como siempre, vamos a conectarlo. La forma de sincronizarlo es distinta al Hubsan. Vemos que se nos encienden las lucecitas. Conectamos con el stick hacia abajo y en cuanto que está conectado empieza a parpadear muy levemente los ojitos. Levantamos el acelerador, lo bajamos y volvemos a subir y ya tendríamos gas directamente. Si clicamos aquí, durante el tiempo que tenemos clicado,
y accionamos el alabeo hacia adelante o hacia atrás, pues nos haría los flips. Y aquí estaría tomando la señal de vídeo para empezar y parar, ¿vale? La forma de streamarlo es exactamente igual. Si se va hacia adelante, le streamamos para atrás. Si se va a la derecha, le streamamos a la izquierda. Y esto es todo por hoy. Esto es todo por hoy. Lo que os voy a contar así, o pasaré luego unos vuelos que he hecho con él, aunque hace muchísimo aire, muchísimo frío y no se puede volar. Un saludo a todos, feliz Navidad y próspero año nuevo.